Buena gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter-Strike 2. Y bueno, lindos, ¿qué es lo que está pasando con los chiteros, con los hackers en Counter-Strike 2? Si ustedes recuerdan, cuando salió la beta abierta del Counter-Strike Global Offensive, en la primera vez que activaron el Premier, ¿sí? Si nosotros nos metíamos acá en la parte de Premier, en la parte de clasificaciones y en la tabla, era muy normal ver mucha gente acá dentro de esta tabla con un 100% de win rate, con más de 100 partidas ganadas. Lo cual eso es bastante complicado de lograr, ¿no? Tener un 100% de win rate de más de 100 partidas es prácticamente imposible. Bueno, salvo que seas un hacker y chitees todas las partidas y no pierdas ninguna, ¿no? Eso se veía mucho en la beta abierta de Counter-Strike, ¿sí? No sé si ustedes lo recuerdan, había muchos chiteros en esta tabla de clasificaciones. Pero desde que salió el Counter-Strike 2 este 27 de septiembre, esta tabla de clasificaciones cambió y bastante. Primero, para arrancar, hace una semana hubo una oleada de bans a mucha gente con, bueno, un cheat muy conocido que en Counter-Strike Global Offensive nunca lo habían baneado, y se ve que en este Counter-Strike 2 lo reconocieron y banearon a un montón de gente. Pero lo más loco de todo esto es que dentro de la tabla de clasificaciones, al día de hoy, tenemos gente que es muy conocida. Por ejemplo, bueno, Chai, sí que es un jugador profesional que ahora creo que está en el banquillo de Sharks. Y después, si seguimos leyendo, bueno, otros jugadores también conocidos de Chai, ¿no? Que juegan juntos. Todo el top, básicamente el top 10 mundial es de gente conocida, incluso que streamea Counter-Strike 2, ¿no? Y lo puedes ver por Twitch y demás. Y si se fijan, no hay ningún jugador con más de un 95% de victorias, de winrate, sí, fíjense en esta tabla de clasificación, lo cual eso es muy bueno. Significa que la gente también está perdiendo partidas. Entonces, ¿qué está pasando con los chiteros, amigos? Ustedes muchos me están comentando, no, yo no juego más Counter-Strike 2 porque me meto una partida y me la chitean todo el tiempo. Me meto una partida, me la chitean. Voy a una, me la chitean. De 10 partidas, 9 me la están chiteando Counter-Strike 2. Es una porquería, no se puede jugar. Entonces, amigos, ¿a dónde están los chiteros si es que los están chiteando, amigos? Porque acá en la tabla de clasificación mundial, por lo menos, yo no veo gente que esté chiteando. Bueno, a ver, obviamente, puede estar chiteando legítimamente, haciéndose el heal ahí, disimulando un poco. Y bueno, y puede ser que no lo baneen porque esté disimulando. Pero si un hacker disimula, nunca te vas a dar cuenta de que está chiteando realmente, ¿ok? Así que si ustedes dicen, nada, me la están chiteando, es porque el cheat del chabón es excesivamente, valga la redundancia, excesivo, y te das cuenta de que te está chiteando. Porque si chitea legit, no te vas a dar cuenta nunca de que te están chiteando, amigos. Eso ya se los digo. Desde mi experiencia y mi punto de vista, creo que la única partida en la que me chitearon abismalmente fue en una de todas las que jugué hasta el día de hoy. Y esa persona se fue baneada la semana pasada con esta oleada de bugs que hubo. Y después sí, jugué partidas que por ahí eran un poco sospechosas, pero bueno, puede ser que sea bueno. Tenía que ver la demo, y como las demos, si se fijan, no se pueden descargar todavía, no podemos ver ninguna demo de alguien que a lo mejor esté chiteando, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de ayer me jugué un 2 vs 2 random, ¿sí? Con un BR que me tocó en mi equipo, y como pueden ver, en esta partida veníamos ganando 7-3, ¿sí? Fíjense, yo venía matando. Llegamos acá 7-3 y después no ganamos ninguna ronda más, perdimos 9-7. Sí, fíjense, este chabón, por ejemplo, no venía matando a nadie, metimos las 7 nosotros y después nos mató toda la ronda prácticamente él, solo, sin morirse ninguna vez. Estas cosas sí son sospechosas y dices, qué raro, metimos las 7, nos faltaba una para el match point y de repente perdimos todas seguidas. Y este tipo que le había matado a 3, se mata a 10 en las últimas 6 rondas que quedan. Esas cosas sí que llaman la atención, decís, bueno, este tipo puede ser que me esté chiteando, es raro, justo el timing ahí puede ser, pero como no podemos ver la demo, no la puedo descargar tampoco. Y no puedo ver si este tipo estaba chiteando o no. No quiero decir de que este tipo esté chiteando, ¿no? Pero sí puedo decir de que por ahí me llamó un poco la atención de que había algo raro, me gustaría ver la demo. Pero bueno, como no puedo verla, no puedo decir si está chiteando o no. Pero bueno, es una suposición, no significa de que esté chiteando. Porque muchos de ustedes me dicen, no, yo no puedo jugar, me la chitean todas las partidas, no sé qué, no sé cuánto. No solo eso, sino que hay muchas veces que yo me meto a jugar partidas de Counter-Strike 2, sí, un MM o Premier, lo que sea. Y del otro lado, vamos ronda número 3 y del otro lado ya me reportan. Me dicen, ah, estás chiteando, chitero, te reportan. Es muy normal que juegues contra gente que sea mucho mejor que vos en Counter-Strike 2 a este momento del juego. Pero bueno, volviendo un poquito a la tabla de clasificación, lo que veo me gusta un poco, la verdad, no les voy a mentir. No veo gente que esté chiteando excesivamente en la tabla de clasificaciones. Es más, como dije antes, Chai hace stream en Twitch. Si se fijan, bueno, este es el stream de Chai. Y fíjense que con los que juega él generalmente son con los que está, bueno, los que están en los top 10 del mundo, ¿no? Juegan todos juntos generalmente. Y bueno, al ser todos muy buenos, obviamente que van a tener un win rate muy grande, porque son todos buenísimos, son todos jugadores profesionales de Counter-Strike. Y bueno, te puedes encontrar con gente que tiene 400 horas jugadas tranquilamente. Más sobre todo, ¿no? Que el matchmaking está muy roto. Bueno, ven, como yo les dije recién, fíjense, esta partida juega un nuke, ¿sí? Fíjense del otro lado, hay gente con 14k de elo. 14, 90, 14, 700, 15, 16 y 21. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Fíjense que el matchmaking del Premier está completamente roto. Más allá de que en este caso es un Premier contra un Premier, 5 contra 5 en un lobby, eso está muy bien. Pero más allá de eso, fíjense contra lo que les toca, ¿no? Contra gente con 14. No digo que
sea imposible de ganar para la gente que es 14 de elo, bueno, 15, 16, contra alguien que es 38, ya casi está en 40 de elo, es una locura. Bueno, pero para ellos es muy fácil escalar en el elo porque, bueno, como digo, juegan juntos, fíjense que están todos acá en la tabla, un Lucky, bueno, están todos estos juegan juntos. Fíjense que la partida de recién estaban jugando contra solamente un level 21 y después todos los demás eran level 17, fíjense que el rank número 1000 del mundo es 17. Pero bueno, tampoco me quiero ir por las ramas, ¿sí? Porque este video se trata de los hackers. ¿A dónde están los hackers en Counter-Strike 2? Después de esta oleada de bans, ¿desaparecieron? ¿Se cagaron? ¿Tienen miedo de chitearla porque se vayan baneados? Yo sinceramente no me tocaron hackers después de esa oleada. Y en la tabla de clasificaciones, por lo que yo estoy viendo y lo que se ve, parece ser todo legítimo. Entonces, para mí, los hackers están un poco asustados, están cagando un poco hasta las patas porque tienen miedo de que, uy, descubrieron el cheat este que no se descubrió durante años en Go. Uy, ¿qué es lo que está pasando? Así que bueno, creo que esto es una buena noticia. Tenía ganas de traer este video, esperemos que esto siga así. Tengo muchas ganas de que Valve vuelva a poner para descargar las demos, porque tengo ganas de ver demos, tengo ganas de que ustedes me pasen demos de supuestos chiteros, empezar a analizar también un poquito más en Counter-Strike 2. Pero bueno, no sabemos cuánto va a tardar Valve en activar el GO TV, así que va a haber que esperar, amigos. Así que eso, amigos, toda la gente que juega Counter-Strike 2, tranquilos, jueguen. Si piensan que están jugando con un chitero, jueguen igual. A lo mejor no chitea y se la pueden dar vuelta a la partida. Todo es posible. Hay muchas veces que el rival solamente tiene un día de suerte y nada más, amigos. Así que si te gustó el video, puedes dejar un rico like. Me gustaría que dejes también tu opinión en los comentarios. Comentame si es verdad que te chitean mucho. Comentame también qué opinás de esto de la tabla de clasificaciones. Para mí, la gran mayoría de los que están en la tabla son toda gente legítima y conocida en el ambiente. Así que nada, amigos, si sos nuevo, te invito obviamente a que te suscribas al canal. Comentate ahora, no seas tímido. También el próximo videito loco de estos que hago siempre. Sigan a la gente, abrazo para todos. Y chau.